le voy a poner en el, sobre la mesa el tema de los robots y de, bueno, cuánto ponen en peligro, ¿no? A nivel, si se quiere, un poco laboral, ¿no? Y de fuentes de trabajo, el tema de lo que hacemos. Los seres humanos, ¿hasta qué punto es un humanoide? ¿Cuánto se parece? ¿Cuál es la diferencia con lo que ya conocemos? Sí, la verdad Estános. que es un tema que, que dispara, obviamente, muchas respuestas, muchas teorías conspirativas y mucha gente que se, cuando pensamos en este tipo de, de, de tecnología se acuerda de películas como Robot o Terminator, ¿no? donde los robots de alguna manera se organizan y van en contra de la civilización y demás. Entonces, Realmente está muy latente esa, esa cosa, como que a la gente cuando hablamos de robots y humanoides le, le genera ese efecto, y, y en parte es razonable que, que eso suceda más allá de los, de los extremos. Y, y lo que sucede con, con esto es que en realidad eh, la gran novedad que le vamos a contar es que no solamente se está hablando de la fabricación de este tipo de, robotic, de robots, mm. que ya hay una cantidad de emprendimientos y demás hace años, sino que hay una promesa de llevarlos a, a la masividad, de llevarlos a, a precios y a un acceso que puede ser el de una empresa, pero también de una familia o, ¿Qué o de un... eso? bueno, ahí está uno de los temas que generan más polémica y sobre todo opiniones divididas. Hay quienes creen que Musk ha demostrado a través de Tesla, y para quienes no estén tan este, empapados en el tema, lo, lo, lo resumo muy brevemente. Tesla es una empresa de autos eh, eléctricos, pero también con un sistema de, de automatización, o sea, autos que pueden ser autónomos, que pueden conducirse a sí mismos. Y mucha gente, cuando él lanzó esta empresa, era escéptica, y sin embargo, hoy Tesla es una empresa que funciona en el sí, mundo. Funciona igual tiene... es para un público selecto, ¿no? Bueno, sí, sobre todo en los países eh, del tercer mundo. Si vas al, al primer mundo, ya no tanto. O sea, uno empieza a notar que empiezan a hacer eh, bienes de consumo masivo, o sea, Tesla hoy lo podríamos tomar como un... ¿Sí? sí, en el primer mundo, sí, Europa, Estados Unidos sin duda que la gente con mayor o menor esfuerzo puede acceder a tener un tipo de auto como este, un tipo automóvil como este obviamente es verdad que no son los más accesibles del mercado, pero están dentro de un mercado que es público y que, y que la gente puede encargarlos y tenerlos entonces con ese antecedente, lo que más está buscando es bueno, nuevas maneras de innovar y de cambiar al mundo. Mask es un gran soñador, es una persona que ya lo hemos visto con su parte polémica, pero también con su parte emprendedora, eh, ha bueno, traído este tipo de innovación. Y con los robots humanoides, él lo que plantea es un cambio totalmente de, de paradigma, que es decir, esto no lo piensen como algo que va a estar solamente en un sector industrial y demás, que sí. Sino que No o sea, puede estar en nuestras casas siendo parte de nuestra familia. Lo, lo plantea un poco por ese lado. Bien. Y ahí también genera la crítica, porque mucha gente dice: Eso que estás haciendo es vender humo, y eso no es real, y eso tiene una cantidad de, de, bueno, de, de limitaciones de todo tipo. Hablemos un poco de cómo es Optimus. Bueno, Optimus, que además es ese nombre también trae un poco, bueno, mucha gente lo vincula con, con Transformers, con la película, con Optimus Prime y demás. Es un, es un robot que, bueno, que pesa 73 kilos. 73. Que, sí, 73 en este prototipo por lo menos que presentaron, que, que mide bueno, en el torno a 1,50 y que todavía no se vale por sí mismo. Si bien en esta presentación que estamos viendo, donde el propio Elon Musk, que le encanta hacer showman, va y presenta y demás, eh, lo mostraron un poquito a Optimus. Está en una fase, obviamente, súper prototípica, o sea, vos no le vas a ver... Eh, con, ya con, con, con la terminación, sino que se ve mucho más como con la parte del hardware, las piezas y demás. Eh, este robot todavía necesita, de obviamente, eh, determinados controles. Ahí lo vemos, eh, ingresando a escena. Esta fue la gran eh, presentación. Eh, la gran a, presentación, el gran a, momento. A la opinión pública. Ver el movimiento de sus manos. Ahí está gran parte del, del, del principal desarrollo y la principal innovación que quisieron presentar estos días. Y el robot se movió poquito. Caminó un poquito, se movió, se quedó quieto. ¿Por qué? Bueno, porque todavía necesita determinadas eh, medidas de seguridad para no caerse. O para no sufrir algún desperfecto. Más, eh, incluso dijo durante la presentación, bueno, mirá, eh, lo vamos a presentar así, le sacamos todas las correas de seguridad, esperemos que no se caiga de cabeza y se, y se reviente, un poco haciendo una broma, porque hace poco en uno de los eventos de lanzamiento de uno de los autos tuvieron bastantes problemas para mostrar realmente cómo había sido el lanzamiento y bueno, estaba un poco riéndose de sí mismo, termina mostrando a este robot que hizo algunos movimientos, que generó como algunas este, dinámicas para los críticos. Muy poca, poco, cosa, muy poca, poca cosa. cosa. Estaba pensando en eso. Si tiene necesidad de exponerse a esto, ¿cuándo podría presentarlo en un momento un poco más avanzado? Bueno, pero él es un gran vendedor de voluntades e ilusiones y de y financiación. Él claro. presenta esto y dice: Bueno, de tres a cinco años vamos a tener un prototipo perfecto, impecable, bien probado. ¿Qué suma a esta ola? Entonces ahí claro. la gente empieza a sumar voluntades, la gente, las empresas, bueno, los, los fondos de inversión empiezan a sumar voluntades y él lo que hace con esto justamente es proyectar y generar la expectativa, y generar la expectativa que, que él lo hace muy bien. Y ahí lo vemos a Optimus un poco, como decíamos, moviéndose torpemente, los críticos decían esto la verdad no muestra nada, hay empresas que han desarrollado cosas mucho más complejas a nivel de humanoides, pero bueno, no hay que subestimar la capacidad. Es cierto que tener el nombre Tesla atrás no es menor y tener a este... Polémico hombre de la industria. Eh, Gustavo, ¿en, ¿en cuánto saldría la venta y cuánto se, estima, cuánto se estima que saldría? Bueno, ahí está un poco la, la gran novedad. Y lo Max dice, bueno, este, este tipo de robot, eh, eh, con un desarrollo que arranca en el año que viene, 2023, tres años, máximo cinco en, algunos, sí, eh. en algunos, este, eh, algunas versiones, porque también estos robots van a tener, obviamente, distintas versiones. Puede este, llegar a valer en el entorno de los 20.000 dólares. O sea, como un auto. Voy, a, voy al super y me compro el robot plus más. Bueno, al super eh, no creo que vayas, pero, <laughs> pero sí puedes ir a una concesión, un concesionario y, o, o por internet, porque en realidad sí. no, o sea, ante Tesla se maneja con la web. Vos haces el encargo directamente desde una web. El más pro encargar en torno a 20 mil dólares. Un robot por 20.000 dólares. Obviamente, seguimos hablando de cifras importantes, pero es lo que decía es, ¿Y qué haría? Es un auto. O sea, vos compras un auto o compras un humanoide, ¿no? Lo claro, ponía pero... en ese nivel. Ahí vemos como, por ejemplo, está Optimus eh, haciendo alguna de las tareas que se supone que puede llegar a, a desarrollar con mayor facilidad, como por ejemplo esto de mover cajas, de hacer tareas eh, repetitivas, ¿no? tareas de ensamble, por ejemplo, vos hablabas del tema de la industria, bueno, ahí tenemos un ejemplo, y el tema de las manos, vean cómo ahí agarra una jarra y lo hace con, con, con una, vamos a decirlo entre comillas, motricidad, que es un poco donde están... Apuntando. Te rega las plantas, te vas de viaje y no se te... Puedes hacer ese tipo de tareas básicas. <laughs> Eh, Igual 20 mil dólares para esto también. Bueno, poco, para lo que es poco, la, la realidad poco. uruguaya obviamente que es un disparate, pero proyectémoslos eh, en, en una primera instancia a sociedades, como decíamos, más del primer mundo, entre comillas, creo que ahí eh, estamos hablando de un precio que no es tan alocado. o sea, si No, no, para Estados Unidos, disparatado, para Europa, no. no disparatado. No está tan, tan disparatado. Este, no, no, yo estoy en Uruguay, no estoy <laughs> en Europa ni en Estados Unidos. Ahí vemos por ejemplo cómo hace el ensamblaje de piezas. Eh, estamos hablando de, de, bueno, es poner un robot que es un, una pieza grande, importante, con, con, con una batería, con un grado de autonomía importante, y toda esta tecnología también tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, que es en definitiva también parte de, bueno, de, de lo que se está hoy trabajando más en el mundo como, como la base para que estos eh, dispositivos y estos robots puedan realmente tener autonomía para desarrollar actividades sin dependencia de un control remoto o de una persona que les esté todo el tiempo indicando qué hacer. ¿No? Entonces me parece que, bueno, deja abierta, obviamente, una puerta a un desarrollo que es real. O sea, acá no estamos hablando tanto de ilusión, sino que hay una industria muy grande y hay muchos jugadores en el mercado que están trabajando en esta línea. Tampoco es que él viene con algo sí, 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 sí. tan sacado de contexto. Por lo cual bueno, me parece interesante compartirlo y también que uno piense, ¿no? Eh, realmente en el futuro tendremos alguno de nosotros, eh, eventualmente, algún humanoide, quizás no de estos. Prototipos tan grandes, pero de repente algún este, prototipo más pequeño, no sé, es como una cosa que, que nos deja a todos pensar. Da, da para mucho, genera polémica, por supuesto, ¿qué pasa con las fuentes de trabajo? ¿Qué pasa con, bueno, convivir sí. con un robot? ¿Cuáles son los límites legales, este, además? Éticos, Et ¿cómo puede revolucionar esto a muchas, da industrias, para mucho. A muchas industrias que están hoy eh, intentando desarrollar productos y demás? Bueno, seguramente la sigamos. Seguramente. Muy interesante, Gustavo, muchas gracias. Dale, gracias a vos. Gracias y gracias por estar tan bien hoy, ¿eh?